Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy contenta porque encontré la bandera. Alguien me está haciendo una broma. Quiero descubrir quién es. Me tienen que ayudar, ¿eh? Bueno, ahora la puse a la bandera en la carpa que armé acá afuera. Voy a entrar a la carpa. ¿Me acompañan? Bien. Ahora estamos adentro de la carpa y vamos a empezar a hacer las actividades. Ay, algo me molesta. ¿Qué es esto? Miren lo que hay acá. Dice living, baño, cocina, dormitorio, patio. Pero me parece conocido este lugar. Es un mapa. Es un mapa de mi casa. Miren. A ver. Miren. Y tiene números. ¿Los ven? El dormitorio dice número 1. La cocina dice número 2. El patio dice número 3. ¡Qué misterio! ¿Será que hay que ir a buscar estas cosas? Voy a ir a buscar estos números. Ya vengo. Espérenme, espérenme. Bueno, ahí volví. Miren, vamos a ver. Número 1, lo encontré. Y dice, mirar el cielo de día. Esa es nuestra misión. Tenemos que mirar el cielo de día. Mirar el cielo de día. Número 2, mirar el cielo de noche. ¿Vamos a mirar el cielo de noche? ¿Se animan? ¡Qué buena misión! Y el número 3. ¿Qué misión será esta, eh? No dice nada. Esta misión no dice nada. Qué extraño. ¿No será que es otra broma? ¿Será otra broma? Hay que averiguar esto. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la seño Andre y yo sé cuál es la misión número 3. Tienen que ir a juntar hojitas, ramitas, por todo el patio de su casa, por donde puedan encontrar, y arman una hermosa decoración para después ponerla en la carpa. Ah, avísenle a la profe Vale, porque ella me parece que no sabe. Dale, apurate, andá.